semana pasada también poníamos la prueba de karting que se celebró aquí en el Gran Karting Club de Lanzarote. Poníamos un snowboard, en este caso, de C.B. García, y decíamos que teníamos otro, porque nos parece interesante verlo desde dos puntos de vista de diferentes cars, y vamos a poner el snowboard de Samuel Vera en lo que sucedió en la carrera del Gran Karting Club Lanzarote. Aquí vemos al director carrera Oliver cómo da la salida a esta prueba del Gran Karting Club Lanzarote, donde estamos sentados en el car de Samuel Vera. Prácticamente lo estamos llevando nosotros y vemos cómo intenta por todos los medios buscar el hueco para adelantar a los pilotos que tiene delante. Recordarle que son los car de caseta 2, los car de 6 velocidades, que hay que tener físico para mantener estos bichitos dentro de pistas y por la inercia que lleva. Ahí lo vemos los cuatro muy pegados, donde está intentando por todos los medios buscar el cordón de poder adelantar. En este caso vamos a ver qué sucede, están yendo hacia la parte de arriba, ahí van a coger lo que es la curva prácticamente que está frente a voces. Aquí viene ahora para coger lo que es la curva derecha, para coger la recta de meta. Vamos a intentar, ahí se va a meter por dentro, lo tiene casi paralelo. Va a llegar abajo, seguro que se le van a intentar meter, por poco, lo ha intentado por todos los medios. Aquí vemos como el car delante se nos iba por fuera. Aquí lo vemos otra vez en la misma recta, como va a intentar por todos los medios. Ahí llega, sí, va a intentar meterse por dentro. Vamos, creemos que lo ha conseguido, sí, porque ya no se ve el otro car, por lo tanto, bonita carrera. Ya decíamos que Samuel salía el último y terminaba tercero en la primera manga, por lo tanto, se pegó un carrerón bastante bueno en una pista que tenés que tener físico para poder estar ahí. Y aquí lo vemos ya otra vez subiendo hacia la parte de meta, pasa por los boxes. Ella iba a coger lo que es la meta, pero se la adelanta como siempre. Van muy pegados y hay que tener manos. El físico aquí ya creo que se empezó a notar. Y el Samuel que no podía sino intentar terminar después del carrerón que se estaba echando, pero el físico hay que estar muy bien preparado para poder llevar estos carros. Bonitas las imágenes desde el interior del car, parece que lo llevábamos nosotros. Bueno, y de car vamos a ver, porque este circuito zaragozano de Suera cogió este fin de semana el inicio de la temporada de la serie Rota 2014. El piloto lanzaroteño José María Reina, componente del equipo Team BRT Tony Car, protagonizó una magnífica actuación en las dos carreras puntuables y termina la primera prueba de la temporada como segundo clasificado en la categoría DD2 Master. Un fin de semana en el que José María Reina y todo su equipo han tenido que superar una serie de dificultades, siendo la más compleja la rotura del radiador del car cuando estaba a punto de comenzar la primera carrera puntuable. El resultado obtenido consolida el trabajo realizado en estos últimos meses e invita a los componentes del equipo a seguir trabajando duro para una temporada que se presenta de lo más apasionante. Y nosotros que tenemos imágenes de lo que sucedió en el circuito zaragozano de Suera, y ahí van las imágenes. La lluvia y el frío hicieron acto de presencia en el circuito zaragozano de Suera, lugar en el que se ha iniciado la temporada de la serie Rotax 2014. La sesión de entrenamientos libres de la mañana del sábado no fue nada satisfactoria para José María Reina. Una vez resueltos los problemas, durante la tarde el piloto lanzaroteño pudo completar tres tandas y marcaba el segundo mejor tiempo en la categoría DD2 Master. Unas buenas sensaciones que se mantenían en la mañana del domingo, cuando marcaba el mejor tiempo en el warm-up, sesión de entrenamientos que se celebra antes de la disputa de la clasificación cronometrada. Finalmente no conseguía una buena clasificación de salida, sufriendo además la rotura del radiador del kart cuando se encontraba en la parrilla de salida de la primera carrera. La buena labor de los mecánicos fue fundamental, sustituyendo el radiador averiado en menos de 3 minutos y tomando la salida sin problemas. José María Reina conquistaba una valiosa tercera posición de la categoría DD2 Master en esta primera carrera. La segunda carrera fue frenética. Los 10 primeros pilotos, entre los que se encontraba José María Reina, iban juntos luchando por la victoria y adelantándose en cada una de las curvas del circuito.
Reina se llevaba la victoria en esta segunda carrera, resultado que le permite situarse en la segunda posición de la general de la categoría DD2 Master. Un magnífico resultado para comenzar una temporada que se presenta muy apasionante y en la que el piloto conejero espera luchar por los primeros puestos de las series Rotax 2014. La próxima cita será el 27 de abril en el circuito de Recas, Toledo. Toda la información del piloto canario puede ser consultada en su página web www.jreina24.es. Abre sus puertas el nuevo concesionario Suzuki Lanzarote. Ven y visita nuestras instalaciones y disfruta de una marca líder. Nos encontrarás en la carretera San Bartolomé, kilómetro 16. Automóviles Lanzarote, nuevo concesionario de Suzuki, ya ha abierto sus puertas. Nace en Lanzarote un nuevo concepto de taller para todas las marcas. El Grupo Juan Toledo, con una amplia experiencia en el sector de la automoción de Lanzarote y Fuerteventura, acaba de abrir al público Motrio, un nuevo concepto de taller para todas las marcas de automóviles. Su privilegiada ubicación en pleno centro de Arrecife y a escasa distancia de la calle Real hacen de Motrio la mejor opción para la puesta a punto de su automóvil. La principal diferencia de Motrio con respecto al resto de talleres multimarca es que la mayoría de operaciones de mantenimiento y desgaste tienen asignado un precio cerrado, en función del modelo del coche. En el precio se incluye el recambio, mano de obra y el IGIC, por lo que conoce el precio de manera inmediata, sin tener que esperar a la elaboración de un presupuesto. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández 22, Arrecife, frente a la Escuela de Pesca. Con Taller Motrio, los precios claros. Pizzería Hamburguesería Camario. Ven a degustar las mejores pizzas, salchichas de un metro, hamburguesas y sándwiches. Disponemos de amplias instalaciones para celebraciones, cumpleaños, etc. Oferta especial los jueves, toca pizza, 3x2. Y en la Pecan de Valterra, los mejores churros. Los nuestros de toda la vida. O si lo prefieres, servicio a domicilio en el teléfono 928 80 4706. Pizzería Hamburguesería Camario.